Bueno, esta vez veo con una novedad, una figura muy esperada, la marca Chon Toys. Y aquí vemos fotos de J. Custom, que es otra marca que sacó a Forrecam. Muy, muy chula la figura, pero esta marca que voy a presentar, Chon Toys, lanzó una pre-order hace 2 años por lo menos y ha tardado ahora en salir. Bueno, aquí ya vemos la caja. Nada que ver con las fotos promocionales que pusieron. Mucho más simple, más sencilla. Han optado por un diseño mucho más simbólico, ¿no? Se utiliza la foto de Forrest Gump sentado en el banco, porque sería muy similar a la de J. Custom. Como hemos visto en las fotos que he puesto al inicio, ahí en lo esculpido de J. Custom está bastante bien. Y ahora vamos a ver qué nos ofrece la marca Chon Toys después de 2 años y pico, como he dicho, trabajando en ella, ¿no? Bueno, caja simple, marca, una frase de Forrest Gump, la película, la de Corre Forrest y poco más, ¿no? Muy, muy, muy sencilla. Es grande, eso sí, es bastante cuadrada. Y al abrir, pues vamos a ver qué lleva. Simplemente veo que lleva un piso, no lleva dos. Y nada, al quitar el fieltro ese que lleva, protector, ya vemos casi todo, ¿no? Toda la figura. Esto que estoy sacando, el soporte del banco de resina con rugosidades, bastante bien trabajado, da un aspecto así viejo, como si fuera piedra o algo similar, cemento. Vienen los dos iguales. Y bueno, cumple perfectamente. Sí, es verdad que en las fotos promocionales vemos que el banco era un banco de dos patas, como en la portada de la película. Pero luego la película realmente es de tres patas, más largo. Aquí esto es madera, ¿verdad? Y lleva como imanes, supongo que para montar ahora el banco con los soportes. No sé qué durabilidad tendrá. Yo pensaba que iba a ser resina, simulando madera, pero es madera, madera. Aquí tenemos algunos accesorios. El libro que lleva Forrest en la maleta, donde guarda la pluma al principio de la película. Y por dentro, bueno, viene un poco arrugadillo, pero bueno. Eso sí, es verdad, viene como todo un poco arrugado. Por dentro tiene dibujos y letras. Es un detalle curioso, ¿no? Quien tenga ganas de dejarse la vista lo puede leer. Será luego metido en la maleta, junto con otros accesorios que lleva. Aquí es una revista o símil de revista. Sale en la portada Forrest Gump. Y esta no viene con dibujos ni imágenes ni nada, ni escrita. Pero bueno, para ponerla también en la maleta.
¿Qué más vemos por aquí? Una carta. No la voy a abrir, simplemente en el sobre pone lo del logotipo de Apple. Y no sé dentro qué llevará. No me voy a atrever ahora. No voy a hacer que no lleve nada y rompa el sobre o algo. La caja de bombones, pues aplastada. Algo curioso. Había visto alguna foto promocional que se veía así y digo, va. Habrá sido porque han llevado poco cuidado, pero no. Viene. Cumple. Pero la verdad que presentarla así parece que han bailado sobre ella, ¿no? Los bombones habrán quedado destrozados. Así voy comentando ya cosas buenas y cosas malas, ¿no? Me ha sorprendido mucho lo de la madera y el banco y tal, pero que lleguen las cosas arrugadas. Es el soporte bastante rígido, manos, la gorra parece que también se ve por ahí, la paleta del ping-pong. Y aquí también un mantel. El mantel que lleva metido dentro de la maleta también. He hecho falta algún accesorio, como puede ser algunos calcetines o alguna. Bueno, igual me animo luego a ponerle algo más. Pero bueno, cumple bien para hacer esa imagen del banco. Se puede dejar la maleta cerrada o abierta. La maleta, pues como veis, muy, muy chula. Muy chula. Los detalles, la tela, la terminación, está muy bien. Lleva sistema de imanes y ahí se ven como insignias, ¿no? Que lleva él luego metida dentro de la maleta. Está bien, muy bien terminada, la verdad. Lleva todo su forro, sistema de imanes. Será muy bien. Muy bien resuelto, la verdad. No sé cómo es la de J. Custom, no la tengo en mano. Solo la he podido ver en fotos. Amigos míos se la compraron. Hay varios unboxing en YouTube. Y yo creo que este es el primer unboxing que hacen de esta figura de Chon Toys. La base es muy chula también. Cumple. Lleva con el nombre de Forrest Gump. Se ve calidad, no es la típica base esta balada simple, sino que tiene una terminación más chula. Pero bueno, la base no la voy a utilizar. Pues la escena que quiero hacer es la del banco. Creo que la mayoría buscaríamos esa escena, ¿no? Es como la más emblemática de la película. Sacamos ahora nuestros accesorios. Vienen cuatro manos. La pala de ping-pong. La gorra. La gorra está bien, pero estoy viendo que parece que. Sí, parece no. Es pegatina lo que lleva. Esto es una pegatina. No sé qué calidad tendrá. Pensaba que a lo mejor iba bordado, era algún tipo de tela, pero no. Es una pegatina. Tampoco sé cómo resolvieron la de J. Custom. Vuelvo a decir que he visto fotos. Se ve muy bien. Sobre todo la diferencia que veo más con Chon Toys y DJ, aparte de la presentación, DJ Custom tiene una presentación muy chula, caja muy, muy chula. Y los accesorios son prácticamente los mismos. Por lo que recuerdo en fotos y tal, son iguales, ¿no? No sé la calidad. Pero esto cumple bastante bien. Y lo que iba a decir eso, que la gran diferencia que veo es en la ropa. Bueno, esta es la pluma. Una pluma hecha de tela, algo curioso. Yo tenía preparada una plumilla que encontré por aquí por mi casa. Tenía recortada y todo preparada. Pues, pero bueno, te dan esa, pues. La pasta de dientes.
Le han llevado un cepillito de a escala 1.6. Ahora que todos los accesorios que lleva me parecen correctos. Cumple muy bien y el precio, sobre todo, la de J Custom salía bastante más cara. Sí, es verdad que ahora se puede encontrar Machine Gun, algún compañero ha comprado allí. Por poco más que salía esta de precio. Entonces ahí ya, gusto los colores. Las zapatillas me han sorprendido, llevan la marca de Nike. Cosa que las de Regreso al Futuro nunca la llevan, hay que ponérselas. El traje, bueno, un poco arrugado. Vi una foto que me preocupó mucho de alguien que puso la fibra antes de mandar a un cliente y se veía toda ropa arrugada, pantalones. Y bueno, sí, realmente viene un poco arrugadito. Quizá luego al sentarlo o ponerlo en el banco disimule bastante. La correa muy chula, la hebilla. La camisa es igual, el tipo de dibujo que lleva, los cuadrados. Sí que veo que el cuello de la camisa va un poco girado hacia un lado. He intentado colocarlo sin quitar ropa ni nada y no lo he conseguido. No sé si luego ya me llegaré a quitarle ropa y ver cómo va. Y aquí ya vamos viendo el esculpido. Vemos el pelo, así como cortito, el pelado que llevaba en esa época, ¿no? Cumple bien. La cara se ve que es Forrest Gump, ¿no? Se parece de perfil, de frente. O sea, es Tom Hanks. Pero bueno, supongo que es mejorable. Aquí lo vemos un poco con luz. Se ve bien, lo que pasa es que los ojos con un poco cerrado cuando estoy medio durmiendo. Sí que es verdad que Tom Hanks tiende a bajar la mirada, ¿no? O tener los ojos un poco caídos. Pero aquí ya quizá demasiado, ¿no? Lo que estáis viendo, pues el cuello que os he dicho, que supongo que quitándolo se podrá ajustar de alguna manera. Luego veremos si preocupa en la pose que lo pondré, si lo notará mucho o simplemente lo dejamos así y ya está. Los ojos bien terminados, el sombreado. Su pintado, pues simple, de una figura de este precio, ¿no? Tampoco podemos buscar una figura de 180 € aproximadamente que te ofrezcan un pintado de 300 €, ¿no? O sea, aquí ya he colocado todos los accesorios. Mirando fotos, las chapas esas que lleva son imantadas y cuesta un montón, pues se juntaba una con la otra, era casi muy difícil separarlas. Llevan luego un sistema de imanes también para poner por dentro para que se sujeten. Bueno, y aquí vamos ahora a montar el banco. Como veis ahí, los circulitos son imanes, lleva cuatro en profundidad y tres en altura. Entonces se ponen así de pie y se va buscando ya poner poco a poco cada uno de ellos. La verdad que es muy fácil construir. Este sistema me ha gustado. Y vuelvo a repetir que el que sea de madera, de verdad, pues es un plus, ¿no? No sé la de J Custom si es madera o si es resina. Tampoco sé la durabilidad que tendrá esto, ¿no? Pero bueno. Si algún día se rompiera algunos palitos, se hace y tampoco creo que tenga mayor dificultad. Ya lo veis ahí montado, con la maleta abierta, que va a ser más o menos como voy a poner. Me gusta la idea que se vea todo de dentro. Aunque la película lo abre en alguna ocasión solo para meter la pluma al principio y sacar alguna cosa, pero yo creo que queda más chulo, ¿no? Que se vean todos los accesorios en la figura. Aquí estamos viendo ya la escala como quedaría. Cómo he ido colocando las cosas.
mirando fotos, un poco también libre, ¿no? Pero mirando las fotos por lo menos que se parezca. Aquí ya le he puesto el diorama que hice. Ya sé que el diorama está a escala más pequeña, pero me gustaba que quedara así, en ese tamaño, y se viera los detalles, ¿no? Del suelo, del césped, de hojas. Y luego este banco va a ser más corto que el de DJ, que es un banco simple, pues permite colocarlo bien. Ahí la plumita, del principio de la película, como se le queda ahí al lado del pie. Se queda apoyado en el pie, pero bueno, lo he dejado así que se vea, como si estuviera llegando. Y ahora le pondré ya el fondo también, ¿no? Que veáis un poco cómo queda totalmente en la dentro de lo que es la vitrina o tipo urna, ¿no? Que compré en AliExpress hace varios años y no le da utilidad. Y la verdad que, bueno, es simple. Lleva un armazón de madera, luego lleva metacrilato, muy delicada, pero bueno. Para esta figura me vino que ni pintada, ¿no? Como iba a estar sentado y he buscado la pose, mirando las fotos del principio de la película. También vi la película el otro día. Y se sienta pues así, ¿no? Con los pies un poco torcidos. Los pulmones en la mano, que se ha arrugado al pobre de tanto tenerlo. Y la plumita, pues un poco así. Es que se la ponía apoyada en el spinning y se veía. Al ser blanca. Y las zapatillas en blanco, pues no se veía nada. Entonces la he puesto así y parece que se. Así sería ya con el diorama completo, ¿no? Dentro de la vitrina. Le pongo una luz desde arriba, la puedes adelantar o atrasar según como quieras el sombreado. Y permite pues verlo de todos los ángulos, ¿no? Así estamos viendo el fondo. Porque una vez que pones el banco, pues se tapa bastante, ¿no? Todo el trabajo que realicé. Y lo que he dicho, que no me preocupa que sea una escala más pequeña. Cumple muy bien, yo creo que queda dentro de lo que es la escena que se quiere crear. Se entiende perfectamente, ¿no? ¿Que podría hacer el rectángulo más grande? Sí, lo podría hacer más grande. Pero yo creo que así se va a quedar. Aquí ya colocado en su sitio, donde va a estar, con su luz ya natural que entra de la ventana y con la luz de arriba, ¿no? Que ya la he puesto más o menos centrada y crea un efecto de luz y sombra perfecto. La verdad que me gusta cómo queda. Ni queda muy oscuro, ni queda muy iluminado. Y este esculpido es muy diferente al de DJ. Es distinto. Según decían, era el esculpido sacado en Recaz de Íñigo Gil. Pero yo he visto el de Íñigo Gil y no sé, no. Puede parecerse, pero no lo sé. El pintado distinto, la forma de orejas, tal. No sé. Pero me gusta, la verdad que me gusta. Espero que a vosotros también os haya gustado. Muchas gracias. Nos vemos.